El senador Miguel Ángel Osorio Chong fue tajante al decir que no está inmiscuido en las acciones de la estafa maestra y espera un proceso justo para Rosario Robles como para cualquier ciudadano. No, yo no estoy de acuerdo en que se quiera lastimar a mi partido por la acción de una persona. Primero hay que ver que se termine un proceso y que se pueda deslinde de responsabilidades, si afectaron o no afectaron con sus acciones al Estado mexicano. Pero independientemente del resultado de este proceso, lo que no puede ser que al señalarse a una persona se señale todo un partido político. Que se actúe sin politizar la justicia. Que se actúe en estricto apego al Estado de Derecho que hemos venido formando todas y todos los mexicanos. El senador también informó que en las pasadas elecciones del Partido Revolucionario Institucional fueron únicas y cayeron a muchas por el número de votantes que aún conserva el tricolor, por lo que tachó de incongruente a Ivonne Ortega Pacheco al renunciar al partido luego de su fracaso en las elecciones para la dirigencia. Con imágenes de Walter Manzano, información de Lizongay, Notivisión.